amigos, mi nombre es Andrea Zapata y les traemos el resumen de la semana. La Universidad Autónoma de Yucatán se une a la conmemoración del aniversario luctuoso número 94 de Felipe Carrillo Puerto, fundador de nuestra máxima casa de estudios. Se llevó a cabo la sexta feria promocional de servicio social en el campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades de la UADY, donde se dieron cita instituciones de gobierno, asociaciones civiles y la misma universidad. La FILEI lanza la convocatoria Premio Nacional de Periodismo 2018, donde podrán participar periodistas activos, tanto de medios impresos como electrónicos, a nivel nacional. Autoridades universitarias, así como de los tres niveles de gobierno, encabezados por el gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, se reunieron el miércoles 3 de enero en el Cementerio General para honrar la memoria del prócer del proletariado nacional, Felipe Carrillo Puerto, en el 94 aniversario luctuoso. En el evento estuvieron presentes el rector de la UADY, José de Jesús Williams, los presidentes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Celia Rivas Rodríguez, y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcos Celis Quintal, el comandante Mario Romero Escalante, José Daniel Ewix Mata, de la 32ª Zona Militar, Daniel Gálvez López, de la 9ª Zona Naval, entre otros. Felipe Carrillo Puerto representa la unidad, el sacrificio, la lucha por mejorar las condiciones de vida del pueblo de Yucatán. Felipe Carrillo Puerto es coraje, es la dignidad de un pueblo, es el orgullo de ser yucatecos. Honrar a Felipe Carrillo Puerto es luchar hombro con hombro, autoridades, políticos, campesinos, amas de casa, jóvenes, obreros, todos los yucatecos, por conseguir mejores condiciones de vida para todos por igual. Es luchar para que nuestro estado marche por el sendero de la paz, el trabajo y el desarrollo social. Y Felipe Carrillo Puerto nos guiará, porque Don Pil, el carretero de Motul, no ha muerto, porque Felipe Carrillo Puerto vive en cada yucateco. Felipe Carrillo Puerto vive en el Partido Socialista del Sureste. Es cuanto. Durante la ceremonia, se montaron guardias de honor y ofrendas florales por el presidio, acompañados por el gobernador del estado, integrantes del 17º Consejo Universitario, representantes del Partido Socialista del Sureste y de las confederaciones como la CNC, CROC y CTM. La Universidad Nacional del Sureste, ahora Universidad Autónoma de Yucatán, se fundó durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto el 25 de febrero de 1922. Carrillo Puerto no solamente era un luchador socialista, sino un ser humano sencillo, humilde y preocupado siempre por el bienestar del pueblo maya. Su legado inspira y seguirá vivo. El Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades de la UADY realizó la sexta Feria Promocional de Servicio Social, correspondiente al primer periodo del 2018. El evento tuvo lugar el lunes 8 de enero en la Facultad de Ciencias Antropológicas. Quisiera reiterar este agradecimiento a las instituciones del sector público y del sector social que esta mañana, que este día nos acompañan, que sean copartícipes junto con la Universidad Autónoma de Yucatán en esta noble actividad tan formativa para nuestros estudiantes, pero sobre todo la esencia del servicio social es esta parte de la retribución social. Es importante este acompañamiento, esta comunicación entre universidad, entre instituciones del sector público que nos brindan con sus unidades receptoras escenarios reales de aprendizaje. Entonces yo creo que este es uno de los momentos más importantes de veras en su vida académica y profesional, y realmente espero que la aproveche. Más de 60 instituciones de gobierno, como del Ayuntamiento de Mérida, asociaciones civiles y de la misma universidad, ofrecieron espacios para que los alumnos puedan insertarse en escenarios reales de aprendizaje y así poner en práctica lo aprendido en las aulas. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Programa Institucional de Servicio Social, emprende acciones innovadoras para responder a las necesidades de los estudiantes, para que de esta manera puedan consolidar su formación integral como estudiantes universitarios y retribuir a la sociedad parte de lo que ésta aporta para su formación. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, lanza la convocatoria para el Premio Nacional de Periodismo FILEI,
que se otorgará dentro del marco de la séptima edición de la feria. El motivo de esta rueda de prensa fue dar a conocer nuestro Premio Nacional de Periodismo FILEI, que por primera vez lo estamos otorgando, que tiene una bolsa de 30 mil pesos y que está dirigido a todos los periodistas, tanto de medios impresos o electrónicos, que sacan la noticia día a día de todos los eventos culturales, artísticos que hay a nivel nacional. Precisamente porque hemos visto que para promover la lectura, el trabajo que ustedes hacen de día a día son los principales promotores de nuestra cultura en nuestro estado y, bueno, obviamente en nuestro país. Podrán participar periodistas activos que publican de manera regular en secciones culturales, medios impresos, electrónicos o digitales. Los candidatos podrán ser propuestos por universidades, instituciones culturales, medios de comunicación, asociaciones formalmente constituidas u organismos públicos o privados relacionados con la cultura y las artes. La fecha límite para recibir candidaturas será el 9 de febrero del presente año. Las propuestas serán enviadas a la Coordinación de Medios de Comunicación FILEI en el interior del Centro Cultural Dante, ubicado en prolongación Paseo de Montejo, número 138B, en formato PDF. Y de ser en caso con archivos de audio y video, deberá ser remitida a los correos electrónicos que aparecen en pantalla. Para mayores informes y detalles de la convocatoria, puedes consultar la página www.filei.org.mx. Esto ha sido todo por el programa de la semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado. Mi nombre es Andrea Zapata, nosotros somos Reflejo Universitario y síguenos por WADY TV.